A 4 días de ser elegido presidente, Javier Milei habría confirmado a Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, al menos en el inicio de su gobierno. La designación genera cortocircuitos con el ala más libertaria de su partido, que no ve con buenos ojos la llegada del hombre de Mauricio Macri. Correría en riesgo incluso otras designaciones ya anunciadas. En la primera semana de la transición, marchas y contramarchas en el gabinete de Javier Milei. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Finalmente, Emilio Campo no será el presidente del Banco Central y con su alejamiento se disipa la posibilidad de una dolarización en el corto plazo y el cierre de la entidad monetaria. La baja de Ocampo se había producido por los desacuerdos con la designación de este hombre, Luis Caputo, al frente de Economía. Por otro lado, Mariano Cunha Olivarona mantuvo la primera reunión con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. A partir de hoy, las compras en el exterior de bienes y servicios con tarjeta de crédito serán más caras. El gobierno hizo oficial la suba de la percepción por ganancias, que pasó de un 45% a un 100%. De esta manera, ahora el valor del dólar tarjeta está casi en 950 pesos. Te contamos en un rato en detalle cuál es la composición de este nuevo valor y todo lo que se verá afectado. Primera marcha de organizaciones sociales después de la elección de Javier Milei. Los integrantes de Unidad Piquetera rechazaron el plan de ajuste del presidente electo, lo hicieron en Plaza de Mayo y acompañaron la ronda de las madres. Además, adelantaron cuándo será su primera protesta con el nuevo presidente en funciones. El jefe de gobierno porteño electo, Jorge Macri, anunció a Néstor Grindetti, el ex candidato a gobernador bonaerense, como su jefe de gabinete. La noticia la difundió a través de redes sociales. Gabriel Sánchezini será el vicejefe de la cartera. Ángel Di María anunció que su ciclo en la selección argentina llegó a su fin. Se terminó. No jugará más partidos oficiales por eliminatorias. Y además de todo, quien fue campeón mundial sub-20, campeón mundial con el seleccionado mayor, campeón de América y campeón de la finalísima, dijo que la Copa América de Estados Unidos será la última. Hoy es un día de reuniones clave. El encuentro que mantuvieron Nicolás Posse, por un lado, el futuro jefe de gabinete de Javier Milei, y Luis Toto Caputo, para poder definir quién va a ocupar el Ministerio de Economía, está generando muchísimas expectativas. En el Hotel Libertador está trabajando en el móvil Joaquín de Bert. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Silvina. Y en este día lleno de incertidumbre, a quienes vimos entrar y o salir del Hotel Libertador fue a Ramiro Marra, quien fuera candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Karina, siempre firme junto a su hermano, Karina Milei, y a Sandra Petovelo, también estuvo presente en este búnker por ahora en el Hotel Libertador. Sandra Petovelo, recordemos que sería la ministra de Capital Humano, un área que va a unir funciones clave como lo son salud, educación, trabajo y desarrollo social. Sandra Petovelo sigue sonando por ahora como esta superministra de Capital Humano. Bueno, hablábamos de idas y vueltas en cuanto a nombres de eventuales funcionarios. Bueno, hay que decir que, como anticipabas, Luis Caputo suena hasta ahora como ministro de Economía de Javier Milei, lo que llevó a que Ocampo, quien iba a estar a cargo de la... Emilio Campo, estoy hablando, que estaría iba a estar a cargo del Banco Central y de ese plan de dolarización. Bueno, se bajó Emilio Campo, que era un hombre de Milei, y entraría Luis Caputo, un hombre del riñón del PRO. Otras idas y vueltas también en la ANSES. Carolina Píparo, quien inclusive ya había pactado reuniones de transición con las actuales autoridades de la ANSES. Bueno, también afuera Karina Píparo, Carolina Píparo, y entra en su lugar un hombre de
el schiaretismo de Juan Schiaretti. Se trata de Osvaldo Giordano. Esa sería la persona que reemplazaría hasta ahora a Carolina Píparo. También se definió quién sería, lamentablemente hay que hablar todo en potencial en el día de hoy, a quién sería el ministro de Transporte. Se trata de Franco Mogueta, también un hombre que viene de Córdoba, es el actual secretario de Transporte de Córdoba. Y quien suena también con bastantes chances hasta ahora, que podemos afirmar en este momento, sería Patricia Bullrich, de vuelta en el Ministerio de Seguridad. Antes de que esto trascendiera en el día de hoy, tuve la oportunidad de dialogar con un exsecretario dentro del Ministerio de Seguridad, quien me comentó que estamos trabajando nuevamente, y me dejó ese mensaje abierto a toda interpretación. Y finalmente hoy se supo que Bullrich suena para volver al Ministerio de Seguridad. En la próxima salida, Silvina, si te parece, vamos a hablar de otra noticia que es o no es, no sabemos. Bueno, el viaje de Javier Milei. ¿Qué pasa con ese viaje? ¿Se hace mañana o no se hace? En instantes. La designación de Caputo ha traído muchísimo ruido en el espacio libertario, allí en el equipo de Javier Milei. Claro, y por supuesto también se mira obviamente al equipo de Mauricio Macri. ¿Cómo se llegó a esta decisión y qué significa para el próximo gobierno? Leandro, contanos. Te lo contamos el lunes aquí en Noticias a las 20:30. Luis Toto Caputo era uno de los dos nombres que se barajaban para el Ministerio de Economía, y si bien Javier Milei y la Oficina del Presidente Electo aún no lo confirmaron de forma oficial, se habría quedado con esa silla caliente, la del Palacio de Hacienda. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, es un triunfo para Mauricio Macri. Recordemos que Caputo integró su gobierno. De hecho, Marcos Peña lo llamó en un momento el Messi de las finanzas. Y llega al gobierno de Milei con una agenda de solucionar, en primer lugar, el problema de las LELICs. Le habría prometido Caputo a Milei que conseguiría 15.000 millones de dólares de inversores internacionales para solucionar ese problema, para rescatar las LELICs del Banco Central. Pero ¿quién es Luis Caputo y qué significa su llegada al gobierno de Milei? Luis Caputo es un licenciado en economía que fue secretario de finanzas de Mauricio Macri, también fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, es fundador de la consultora Anker Latinoamérica, una consultora desde la cual viene proveyéndole informes e ideas a Javier Milei hace tiempo. De hecho, analizó la factibilidad de un plan de dolarización. Su llegada al gobierno implica una ruptura dentro de la fila de Javier Milei. ¿Por qué? Porque los que lo vienen acompañando en toda la campaña quedan relegados, porque el plan de dolarización quedaría en pausa, es decir, no pasaría a ser una prioridad para Javier Milei hasta no ordenar la macroeconomía. Por eso mismo es que Emilio Campo daría un portazo y no asumiría en el Banco Central, porque Ocampo transmitió que él solo cumpliría esa función si el ministro de Economía piensa como él y avanza en una dolarización y en un cierre, en una eliminación del Banco Central. Esa no sería la prioridad de Caputo. Caputo es un hombre del mercado, de las finanzas, que es muy bien visto por los mercados. Seguramente mañana suban los bonos y las acciones. Es una moderación económica por parte de Javier Milei si se confirma su llegada al gobierno, y es un hombre que puede conseguir financiamiento internacional en un momento en el cual los mercados están cerrados para la Argentina. Veremos si se confirma esto, pero es un paso de Milei hacia los brazos de Mauricio Macri. Bueno, y más allá de este cruce tan fuerte entre política y economía, y todavía sin asumir el impacto de las internas, tuvimos novedades a propósito del valor del dólar tarjeta. Hay modificaciones. Leandro, ¿qué pasó allí? Sí, la AFIP esta mañana sacó una resolución general en el cual devaluó justamente el dólar tarjeta. El dólar tarjeta había quedado retrasado con respecto al blue y a los dólares financieros. Era el más barato del mercado, estaba en 700 pesos, estaba subsidiado, y ahora subió a 949 pesos con 88 centavos, casi 950 pesos. ¿Por qué? Porque se le agregaron más impuestos a este dólar y por eso subió. Se le agregó sobre el dólar oficial minorista un 30% del impuesto país, un 25% de percepción de bienes personales que ya estaban, pero aquí está la novedad: la percepción de impuesto a las ganancias trepó a un 100%, y eso es lo que encareció a este tipo de cambio. ¿Qué afectan? Los consumos en el exterior, los consumos que hace cualquier persona,
tanto cuando viaja al exterior con la tarjeta de crédito y débito como cuando desde la Argentina contrata un servicio de una empresa radicada en el extranjero. Esto afecta también la compra del dólar ahorro, la compra de bienes y servicios en el exterior, plataformas que facturan en el exterior, por ejemplo, los servicios de streaming, Netflix, Spotify, las contrataciones de agencias de viaje por servicios en el exterior y las importaciones de mercadería. Si vos comprás algo por Amazon y lo pagás con tarjeta de crédito o de débito, te va a caber este nuevo tipo de dólar, que es un dólar cercano a 950 pesos, más en consonancia con el tipo de cambio paralelo, el financiero y el blue. Ya se empiezan a encontrar todos esos dólares en un umbral. ¿Cuál es el umbral? El de los 1000 pesos. Se acerca a esa barrera, justamente. Y en un contexto en el cual los dólares siguen trepando, siguen subiendo. Si bien hoy el dólar blue cayó un poquito, los dólares financieros volvieron a subir y cerraron cerca de los 1000 pesos. De hecho, el dólar MEP trepó por encima de esa barrera. El dólar blue cerró en 1.045 pesos. El dólar MEP, como te decía, trepó 2,3% y cerró en 1.006 pesos, por encima de la barrera de los 1.000 pesos. Y el único que quedó por debajo de esa barrera es el dólar contado con liquidación, que está en 962 pesos. De a poquito el mercado se va acomodando. Si un eventual gobierno de Milei quiere unificar los tipos de cambio, es más probable que lo hagan cercano a los 1000 pesos que por debajo de esa cifra. Bueno, pero además de tantas idas y vueltas alrededor de la integración del gabinete de Javier Milei, también pasaron otras cosas allí en esa esquina de Córdoba y Maipú. Joaquín De Bert, volvemos aquí a vos, contanos. Sí, Silvina, también idas y vueltas respecto de cuál va a ser la agenda de mañana de Javier Milei, porque hasta ahora también hay dudas sobre esto. Circulaba la noticia ya confirmada de que Javier Milei iba a viajar a Estados Unidos en el día de mañana, no por cuestiones políticas, sino más bien una cuestión espiritual. Iba a visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el jefe, el Rebe de Lubavitch, uno de los líderes judíos más importantes del siglo XX, también considerado milagroso. Por eso Milei tenía la intención, o tiene la intención, no sabemos, de ir mañana a Estados Unidos para hacer esta visita de carácter espiritual. Hasta ahora, la versión indica que ese viaje también se cayó. Otra noticia que supimos hoy es que Donald Trump va a venir a la Argentina, lo confirmaron mediante un comunicado de la oficina del presidente electo en X, en ex Twitter. Eso sí está confirmado, aunque no tenemos fecha todavía de esa visita, no sabemos si va a ser para el 10 de diciembre en la asunción de Milei o luego. Pero eso sí está confirmado, una visita que habría sido gestionada por Mauricio Macri. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Bueno, claro, es una de las grandes noticias de este día y tiene que ver con la necesidad de despejar esta ecuación alrededor de cómo está construido, cómo se va a construir el equipo de gobierno de Javier Milei. En un día con muchas versiones, con marchas y contramarchas, obviamente lo que podemos observar es que, por supuesto, Javier Milei, presidente electo, y Victoria Villarruel están allí a la cabeza de lo que es el armado del equipo de gobierno, Javier Milei en particular. Pero más allá de la figura del jefe de gabinete, Nicolás Posse, un verdadero hombre fuerte de todos los gobiernos, pero en particular Posse, que ya ha sostenido reuniones de transición con figuras muy importantes, y la última, la que mantuvo con Luis Toto Caputo para definir ¿quién va a ser el ministro de Economía? Están subiendo su perfil cada vez más. Un hombre sin contacto con los medios de comunicación, pero con una fuerte influencia política. Pasa que hay incógnitas todavía por resolverse y además planteos de posiciones antagónicas entre los liberales libertarios y los sectores halcones del PRO. Un intento del PRO, en principio, de ocupar posiciones estratégicas. Todavía está pendiente la designación del secretario general de la presidencia, el hombre que cuida la firma del presidente de la nación. Todavía está pendiente el secretario legal y técnico y el secretario general, que tiene el manejo operativo de muchas de las cuestiones que hacen a la vida en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, los detalles pequeños, pero también los más personales de un presidente. Pero hay cuestiones que todavía tenemos que ver sobre qué pasa
con otros ministerios. Por eso, en esta placa, lo que vamos a ver es cómo se está activando este ministerio. Ya se sabe que un hombre de la política, un hombre bien conocido, de mucha muñeca, como el doctor Guillermo Francos, está sosteniendo ya contacto con gobernadores de la oposición, distintas llamadas. Es un hombre político que sabe cómo funciona y cómo se maneja la cosa pública. Capital Humano es un mega ministerio que va a tener educación, salud, trabajo, con Sandra Petovelo allí al frente. Pero ¿saben qué? Esta noche, allí en el búnker de Javier Milei, estaba en duda que la licenciada Petovelo fuera la ministra. Cuando se consulta con el equipo del presidente electo, lo que dicen es: somos víctimas de muchas presiones y de intentos de operaciones para tratar de influir sobre Javier Milei. Incluso esta noche se comentaba el hecho de que diferencias entre la mirada de Petovelo y de Carolina Píparo para continuar al frente del ANSES habrían motivado su desplazamiento. Bueno, no es la única versión, porque en realidad si Carolina Píparo, que hoy es diputada nacional, se va del Congreso, ingresaría un legislador que nada tiene que ver con las ideas de La Libertad Avanza. De todas maneras, la persona designada, el doctor Giordano, un hombre de Juan Schiaretti, ocupó el área de finanzas en la provincia de Córdoba y también ha sido diputado nacional. Un hombre que conoce de números y ANSES tiene una caja, créanme, muy importante. Relaciones exteriores, no hay duda, la Diana Mondino, esta referente que es economista, que ha mantenido transición ya con la Cancillería, está manejando sin dudas la agenda internacional. Tenemos también, bueno, esta silla de la discordia y tan importante que es la del Ministerio de Economía con Luis Caputo. Pasa que Luis Caputo es un hombre que fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, un hombre que conoce todo el mundo de las finanzas al derecho, al revés, no solo las locales, sino también las internacionales, como hablábamos recién, con fuertes contactos en el exterior, que sin embargo genera resistencias en el equipo, digamos, original de Javier Milei. Hay esta noche una transición ya en marcha, que es la del área de infraestructura, con Guillermo Ferraro, que se ha reunido con toda la cartera de trabajo. También allí se viene una serie de tareas muy importantes para tener en cuenta, porque es infraestructura, es transporte, es el área de minería, es un área de energía muy importante para tener en cuenta. Mariano Cunio Olivarona, abogado especialista en cuestiones penales, hoy sorprendió cuando visitó a la Corte Suprema de Justicia. Tranquilo, Cunio Olivarona conoce tribunales a la perfección. Hay un ala que tiene que trabajar el gobierno de Milei y es la del derecho administrativo más que el derecho penal. Pero de todas maneras, el presidente electo dijo que no está de acuerdo con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Y esa Corte Suprema tiene una silla vacante que es muy preciada. Habrá que ver, más allá de la cuestión institucional, qué va a pasar con esas cuestiones. Y atención, porque hay un área clave, que es el área de defensa, que en principio tendría la posibilidad de que la vicepresidenta electa designe a quien sea ministro o ministra de Defensa, que está todavía pendiente. Atención con ese tema. Se habla de algunos contactos informales de la doctora Villarruel con algunos miembros muy importantes de las fuerzas militares de la Argentina. Y la gran versión de esta tarde, les cuento, tiene que ver con quién va a ocupar la cartera de seguridad. Patricia Bullrich, nada más ni nada menos, ha sido la más nombrada por estas horas. Bueno, Bullrich había dicho que no, que ella no se iba a hacer cargo a esta cartera, que no hay que enamorarse de los cargos. Sin embargo, ha vuelto a sonar. Les quiero contar este dato. Hoy, cuando averigüé qué pasaba con las designaciones, pregunté, ¿es una mujer? El interlocutor me dijo no, y se puso inmediatamente colorado. El cuerpo, el trabajo de la expresión no verbal a veces dice más que algunas palabras. Hay contactos. Lo que terminaremos de ver es si es un sí, un no, por sí o por no, y en definitiva, ¿qué va a pasar con esa última designación? Esta tarde, además, hubo una reunión diferente, más o menos una hora, entre Karina Milei y Hernán Lombardi. Hernán Lombardi es diputado nacional, un hombre del PRO, el ala dura, un especialista en cultura y medios de comunicación, en transmisiones. ¿Saben de qué hablaron? Bueno, el presidente electo Javier Milei
quiere asumir su cargo de manera pública, visible y transparente. ¿Dónde? Tiene dos ideas que son difíciles de ejecutar, pero que de todas maneras son esto, y de esto hablaron. Asumir en la Plaza de Mayo o asumir en las escalinatas del Congreso. Dependerá de la seguridad, de la voluntad del gobierno que se va, del que llega, y obviamente de la movilización que se va a realizar el próximo 10 de diciembre. Bueno, y otra de las cuestiones que tenés que saber es que ya está anunciada una gran movilización de movimientos sociales. Hoy estuvieron en Lezama, por otro lado fueron a la Plaza de Mayo, respaldaron a las madres y a las abuelas, pero ya anticiparon que el próximo 19 y 20 de diciembre, 20 de diciembre, una fecha muy caliente, también será un día de movilizaciones. La primera marcha piquetera con Milei como presidente electo fue en clave de advertencia. Lo que se viene es un enorme ataque a los trabajadores por la vía de la inflación, de los despidos. Entonces, hay que más que nunca unirse y pelear por nuestras reivindicaciones. El 28, movilización nacional en el Ministerio de Desarrollo Nacional, y también el 18 y el 19, una movilización nacional que vamos a tratar de coordinar con todos los sectores en lucha, con la UTEP y con todos los sectores de los trabajadores que están en lucha. Viene un ataque en regla al conjunto de los trabajadores. En mi casa, ¿cómo repercute? Mi compañera docente, por lo tanto, docente tiene un salario de hambre por debajo de la canasta de pobreza y una situación que no se aguanta. Y bueno, llamamos a los trabajadores a juntarnos y a salir a las calles, porque la única forma de enfrentar el ajuste que va a profundizar el gobierno es con los trabajadores organizados y luchando por nuestros derechos en las calles. Javier Milei ya afirmó que va a mantener la asistencia social hasta que la Argentina adopte el modelo de la libertad que permitiría la creación de riqueza y trabajo. Nacimos en la resistencia del 2001 y como tal seguiremos en la resistencia ahora con la llegada de Milei. Sabemos que no es tonto este gobierno y que va a sostener a los planes porque justamente podría armarse una rebelión popular importante. El temor al aumento de la desocupación y la inflación en el corto plazo también movilizó a los manifestantes. Macri dijo que iba a bajar la inflación, que lo iba a hacer en 2 días, que el que no lo hacía no sabía. Y no la bajó, la subió. Este gobierno hizo lo mismo. Mi temor es que, por empezar, los bonos que dio este gobierno fueron voluntarios. Por lo tanto, si a los jubilados de la mínima se les saca ese bono de porquería porque no alcanzan a la canasta, va a ser un desastre. De todos modos, también se encontró un mensaje de esperanza. Por A o por B, los jóvenes votan por Milei. Así que nosotros estamos esperando a él, que él mantenga su posibilidad para tener un gran amor, un esfuerzo para ayudar a los pobres. La movilización se sumó a la tradicional ronda de los jueves de Madres de Plaza de Mayo y a las 16 comenzó la desconcentración. Mariano Cunio Libarón, el futuro ministro de Justicia del nuevo gobierno, visitó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El presidente electo anticipó el lunes que Cunio Libarón se iba a reunir con los ministros para poder dialogar, entre otros puntos, sobre la nominación del quinto o quinta integrante que va a completar el tribunal. Él nos pidió la reunión y accedimos a un encuentro protocolar porque todavía no asumió el cargo, informaron algunas fuentes del Palacio de Tribunales. El presidente Alberto Fernández será recibido por el Papa Francisco en una audiencia protocolar por el fin de su mandato. Esto lo informaron desde Presidencia. La audiencia será la semana próxima en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y se trata del primer encuentro entre ambos desde mayo de 2021, cuando se vieron en el estudio del aula Pablo VI del Vaticano. La Sala Tercera de la Cámara de Casación decidió confirmar y elevar la condena de 4 a 8 años de prisión para Aníbal Lotocchi. Es por lesiones graves sufridas por Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Estefanía Zipolitakis y Silvina Luna, fallecida este año. Además, lo inhabilitaron a ejercer la medicina por 10 años y también fue condenado por el delito de estafa
contra Gabriela Trenchi. Lotoqui permanece detenido en el penal de Ezeiza. Parecía ayer cuando el tipo brillaba en Beijing, pero Angelito Di María colgará los botines en el seleccionado argentino. Anunció que su última competencia será la próxima Copa América y que ya cerró oficialmente el proceso de eliminatorias después del triunfo a Brasil en el Maracaná con un verdadero golazo, o mejor dicho, un gol bastante celebrado que convirtió a Nicolás Otamendi después de un centro muy bonito de Giovanni Lo Celso. Figura y quizás el hombre de los goles importantes, recordado por, en principio, como les recordaba, la final en Beijing ante Nigeria, se la picó al arquero. Después de eso, la final de la Copa América 2021, se la picó al arquero. La final de justamente este torneo intercontinental ante Italia, la finalísima, se la picó a Gianluigi Donnarumma, el arquero italiano. Y después, la final del Mundial 2022, con lo que vemos esta obra de arte, esta jugada colectiva preciosa en la cual quedó solo frente a Hugo Lloris, a quien también levemente se la terminó picando y de esta forma se transformó en el hombre de los goles importantes que no solo ganó las cuatro competencias que le mencioné, sino también hizo lo imposible para poder quedarse con el Mundial Sub-20. 5 medallas y un lugarcito en el corazón de todos los argentinos para despedirse con un gran posteo de Instagram. Entre las frases más resonantes se puede destacar la de la Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina. Con todo el dolor de alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Yo creo que lo más hermoso fue justamente que lo representen de esta forma y vivir toda la experiencia que pudo atravesar con el seleccionado argentino. De esta forma se despidió Ángel Di María, y otra cosa que se despidió también en la Asociación del Fútbol Argentino fue la posibilidad de las sociedades anónimas deportivas, visto y considerando que el presidente Chiquitapia llamó a 45, o mejor dicho, a 46 de las autoridades que debían votar, y justamente el único que no asistió fue Andrés Fassi por parte de Talleres de Córdoba. El resto votaron las 45 a favor de que el formato continúe siendo el de los clubes. En cuanto al resto del rendimiento de los clubes mismos, tenemos que destacar que Boca Juniors quedó fuera de la Copa Argentina y de esta manera se perdió la participación, o mejor dicho, la chance directa de clasificar a la siguiente etapa de la Libertadores 2024. Recordemos que ahora necesita de más o menos 4 resultados a favor y ganar el próximo fin de semana para poder quedarse con un cupo a la máxima competencia continental a nivel clubes, algo que se ve bastante difícil. Es muy, pero muy difícil. Muy difícil, muy complicado. Juan Román Riquelme remarcó que estas complicaciones no solo se deben a él, sino también a otras cuestiones que debieron atravesar, y que pese a esto y a los malos resultados desde lo deportivo, confían que van a ganar las elecciones debido a que se plantean dos modelos de clubes totalmente distintos. El hincha lo tiene fácil. O vuelve a hacerle caso a este señor que puso a Angelici, y ahora tiene que volver a hacerle caso si quiere poner al señor Ibarra. Hay que acordarse que el rival de toda la vida nuestro vivió los 5 años más importantes de su historia cuando él eligió un presidente. Es la elección más fácil de la historia. O elegir ser un club de fútbol o que te lo dicen pase política. Muy fácil. Si vos la cancha la sacás como quieren hacer ellos, deja de ser la Bombonera. La Bombonera es la Bombonera, es lo máximo. Es el estadio más lindo del mundo, donde todos los mejores jugadores del planeta quieren jugar, donde Messi el otro día volvió a disfrutar de jugar en la Bombonera, y cuando entraba caminando con él, abrazó, le digo, está buena la cancha, ¿no? Y me dice, cada día está más linda. Si vos querés a un club, vos no podés ir a hacer una denuncia hoy si te querés presentar el 2 de diciembre, hoy, el día del partido.
Jueves con altas temperaturas sobre la ciudad de Buenos Aires. A las 4 de la tarde, el termómetro marcó una máxima de 30 grados 7 décimas, la jornada más calurosa de toda esta semana. Claro, ya se los venía anticipando que de la mano de viento del oeste, bien continental, ya estamos en una época del año donde el sol pega fuerte y eso ayuda a que los valores de temperatura máxima en horas de la tarde se disparen rápidamente. Lo bueno, que los valores de humedad relativa no superaron en promedio el 40% y eso ayudó a que el ambiente caluroso se presente bastante agradable. Ustedes saben que cuando se combinan las temperaturas altas con mucha humedad, existe el cálculo de sensación térmica de calor por efecto de la humedad, situación que durante el día de hoy no ocurrió. Y el calor se extendió en gran parte del centro y norte del país, con máximas que llegaron hasta los 38 grados sobre la provincia de Santiago del Estero. Pero les decía recién que tuvimos un día seco en cuanto a los valores de humedad, y vamos a ver cómo viene en materia de precipitaciones. Todos los meses hacemos el seguimiento de las lluvias acumuladas sobre la ciudad de Buenos Aires, información bien local. Y hasta el día de hoy, 23 de noviembre, cayeron 795,5 milímetros según el registro del Observatorio Central Buenos Aires. Todavía estamos con un desvío negativo, es decir, que falta llover para alcanzar el promedio histórico en más de 200 milímetros. Claro, tuvimos más de 6 meses bajo el fenómeno de la Niña, con ausencia de precipitaciones y con una sequía muy pronunciada sobre toda nuestra región. La tendencia es que las lluvias vayan a regularizarse cada vez más y que tengamos un mes de diciembre y de enero con mucha lluvia. Pero les quiero mostrar un gráfico para ver cómo se fue acumulando la falta de lluvias y que se extiende. Bueno, les decía entonces que durante el mes de diciembre y de enero las lluvias van a ser cada vez más frecuentes. Y este gráfico, acá vemos desde principios de año los episodios de lluvias y vemos el desvío que fue negativo y que se fue acumulando cada vez más debido a la poca lluvia, y vean cómo ese desvío es muy, muy negativo durante este mes. Eso es lo que les decía, más de 220 milímetros de desvío negativo durante el mes de noviembre, ya terminando casi el 2023. La primera tregua en la franja de Gaza alivia a gazatíes y a familias de rehenes, pero la guerra sigue. Israel y el grupo islamista Hamas alcanzaron un acuerdo para la liberación de 50 secuestrados en la franja de Gaza a cambio de la excarcelación de 150 presos palestinos, que incluye la primera tregua en mes y medio de guerra, lo que se espera que entre en vigor mañana y dure un mínimo de 4 días. En tanto, la expectativa y la desesperación crecen en los familiares y también en los amigos de los secuestrados argentinos. Luciana Kaplun es amiga de Yair y de Eitan Horn, que fueron secuestrados por Hamas, y supone todavía una situación de mucha incertidumbre, y sus allegados están allí con esperanzas de que finalmente puedan encontrarse entre los próximos liberados. Lo que sabemos también es que dentro de esos 50 rehenes que van a liberar, que supuestamente iban a liberar hoy, así que estamos todos esperando que tengamos nuevas noticias, no están incluidos los chicos, no están incluidos los hombres en general. Supuestamente tienen que liberar ahí a niños, bebés y sus madres y tal vez algunas abuelas, pero no estaban hablando de hombres, lo cual es muy doloroso para todos nosotros, es como nos rompe el corazón en mil partes, porque estamos contentos, de alguna forma contentos, si se puede decir contentos, de que supuestamente van a volver niños. No hay lo que programar, no hay lo que hablar, nada, solamente esperamos. La Organización Mundial de la Salud le pidió a China información detallada sobre la rápida expansión de un brote de enfermedades respiratorias en ese país. La organización se alarmó por el colapso de algunos hospitales pediátricos y quiere descartar que exista un virus o un patógeno que sea peligroso, tal como ocurrió, recuerdan ustedes, con el COVID.
Desde China reconocen el aumento de pacientes, pero lo están adjudicando a varias patologías habituales, como la gripe, la neumonía por microplasma y la bronquiolitis, y por supuesto también coronavirus. Y este es el momento de un impresionante rescate en un edificio de la ciudad de Reading, en el Reino Unido. En las imágenes vemos cómo con la ayuda de una grúa, allí una grúa y una jaula, se ubica en la terraza este operativo de rescate en una posición que era, como lo ves, muy peligrosa, muy delicada y de enormes llamas. Un hombre logra subirse y de esa manera salvarse del incendio. A pesar de que fue un incendio de gran magnitud, solo dos personas fueron internadas por inhalación de humo. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando de política, por supuesto, y de temas que tienen que ver con lo que vos estás esperando. ¿Qué pasa con el bastón de mando del próximo presidente? Hay tantas cuestiones que están dando vuelta. ¿Cuál es? ¿El A, el B, el C? ¿Tiene o no tiene que tener un león? Bueno, estos temas y más cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Es un día con muchísima información política que no solamente tiene que ver con las nuevas designaciones en el gobierno que va a asumir a nivel nacional el próximo 10 de diciembre. Aquí en la ciudad de Buenos Aires también tenemos una cuestión que tiene que ver con la forma en la que va a acceder al gobierno Jorge Macri y quienes lo van a acompañar. Así es que se están conociendo algunos detalles y justamente Jorge Macri comunicó a través de sus redes sociales que será Néstor Grindetti su próximo jefe de gabinete de ministros y que Gabriel Cini lo va a acompañar en la vicejefatura. Bueno, Grindetti llega a la ciudad después de haber sido intendente de Lanús y Cini en su momento fue el principal referente del área de educación en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Ni un paso atrás, esa es la consigna que fue exhibida en la pantalla gigante en la reunión de los principales líderes de la CGT, quienes analizaron de qué manera se van a relacionar con el gobierno de Javier Milei. Desde la central sindical han dicho que es necesario generar un país con un Estado presente y que sea instrumento de la equidad social y advirtieron que si se avanza sobre los derechos sindicales, se van a tomar medidas. Y nos empezamos a preocupar por algunas apreciaciones que se empiezan a tomar, sobre todo planteando la inseguridad de que quienes trabajen cobren su salario o su aguinaldo. La CGT, por supuesto, que repudia el tema de abandonar la obra pública. Imagínense los propios votantes de este señor, ¿no? Un camino rural, ¿quién lo va a hacer? Si lo único que hace es sacar el grano, ¿quién le va a poner la cloaca a un barrio que tiene el agua servida en la zanja? Digamos, y ni hablar de la construcción de escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Presentación la CGT, de todos los sindicatos. En el momento que avancen en reformas que tengan que ver con los derechos sindicales, gremiales, laborales, individuales y colectivos. En el momento donde las organizaciones sindicales que son afectadas por estos ajustes lo requieran, la CGT va a tomar una actitud, no tengan duda. Allí estábamos con las declaraciones que se escucharon hoy en la CGT y, por supuesto, en este escenario es indispensable que pensemos
¿Hacia dónde vamos con este contrapunto que parece verse entre oficialismo y oposición? Por eso esta noche le agradezco especialmente a Julio Bárbaro. Julio Bárbaro es un hombre de la política, un pensador de la historia argentina, un hombre que conoce muy de cerca los distintos vaivenes del peronismo, pero que observa con una mirada lúcida qué es lo que está ocurriendo en este presente. Julio, estoy muy contenta de que estés esta noche con nosotros. ¿Cómo estás viendo el armado político de Javier Milei en un día en el que hay tantas versiones, en la que parecería que el sector Halcón del PRO estaría teniendo mucha más influencia que el ala libertaria del propio Javier Milei? Bueno, primero el gusto es de ambos porque hay un gran aprecio entre los dos. Yo te diría que lo de Milei de la obra pública. Primero, Milei, después del triunfo, bajó mucho la espuma en sentido de una sociedad. Cuando él habla con el Papa, cuando él se encuentra con Alberto Fernández, cuando se encuentran las dos vicepresidentas, digamos, aún no hubo fotos, pero hubo lentamente como un achique de agresiones. Pasó con Brasil, había invitado a Bolsonaro, pero tomó conciencia que tenía que invitar a Lula. Fue rearmando las relaciones con China, digamos. Pero claro, lo de la obra pública, hay cosas que son un poco imposibles de sostener. Yo no quiero que, digamos, defender a las empresas de obra pública. Lo que no imagino es un país sin ella, ¿no? Claro, Julio, por eso te preguntaba si tal vez esta forma en la cual un sector del PRO avanzaría en principio sobre la integración del gabinete tiene que ver, yo no te digo de domesticar al león, pero tratar de darle una mirada distinta para poder generar gobernabilidad. Yo coincido, acá, así como dialogó con sectores que dijo de entrada, pues en un momento dijo que no íbamos a negociar con China, que nos quedamos todos en silencio. Sí, él me parece que tiene que buscar un acercamiento. Ya renunció Campo, que era el genio de la dolarización. Para los que tenemos algo de historia, pensar que la Argentina pueda tener como moneda el dólar es una herida en la dignidad nacional. Ni Uruguay, ni Perú, ni Bolivia, ni Chile, hablemos de Brasil, es una marca del patriotismo. Menos mal que renunció este muchacho. Ahora, yo creo que hay que acercar las partes, Silvina, para que esto se vaya calmando. La Argentina necesita acuerdos y Milei los puede hacer. Yo creo que tiene actitud y tiene habilidad para sentarse y dialogar. Julio, este giro que hizo Milei desde que fue electo, de moderarse, dejar de hablar de la dolarización, ser pragmático, ¿te sorprendió a vos? Porque efectivamente hay un cambio notable desde que fue electo presidente, por lo menos en sus apariciones públicas. Me sorprendió gratamente, digamos, porque no hubo, ni el dólar saltó. O sea, es como que fuera, como que la Argentina tuviera un tiempo de democracia sólida, porque entre Cristina y Macri no se enviaban, no se charlaban, no se dieron el bastón, no hubo traslado del poder. Y acá empieza a haber toda una cosa más coherente. Me sorprendió y creo que él puede sentarse con la CGT. Necesita achicar el Estado, eso no lo discute nadie. Creo que, me parece, y son temas distintos, Radio Nacional o la televisión pública, que el petróleo o los satélites. Hay cosas que hacen a la esencia de una nación, cosas que no hay, nadie vendería. Creo que las privatizaciones en Argentina lo único que dieron son pobreza. Si hace 45, 47 años que empezamos a privatizar y ya estamos cerca del 50% de pobreza,
parece que es un gran negocio para lo que se la lleva, no para el pueblo. Ahora, Julio, teniendo en cuenta lo que fue la experiencia de los 90s, el ministro Dromi, todo su paquetazo legal, ¿no? Aquella ley ómnibus que fueron al Congreso con las privatizaciones, ¿puede llegar a repetirse en este escenario? Y en todo caso, ¿cuál sería el costo social? ¿Cómo imaginás? Vos conocés el peronismo y una parte importante del peronismo va a quedar allí en la oposición. ¿Cuál va a ser el costo social y el impacto en la calle? Porque esa convivencia entre el gobierno y la calle me parece que también tiene que ser observada. Silvina, hoy esa CGT y ese peronismo ya no son lo que eran. Los que cortan la calle, los movimientos sociales, son los caídos. Los que están fuera del sistema laboral y del sistema... O sea, la Argentina viene... Yo fui diputado en el 73. Digamos que era... Teníamos de 18 años de gobierno antiperonista. Pero no había necesidad de subsidio, no había deuda externa, no había inseguridad. Los trenes eran del Estado. Y yo he ido a La Quiaca y a Bariloche en trenes de segunda, limpitos y con coche y comedor. Todo eso fue destruido con el cuento de la privatización. Privatizar lo que da pérdida es irracional, Silvina, porque no le sirve a nadie, ni al que lo compra, ni al Estado, ni a nadie. Yo creo, apuesto, quiero que Milei se acerque a los sectores y empiece a dialogar. Achique el Estado, sí, es imprescindible. Ordene, es imprescindible. Pero lo más importante de Argentina, Silvina, es un acuerdo político, que es el único eje que va a dar calma económica. Pero ¿con quién imaginás ese acuerdo? Porque hasta acá el único acuerdo que se ve, el único que se ve, es con Mauricio Macri, Patricia Bullrich. De hecho, Julio, esta noche está otra vez la versión sobre si Bullrich... Hay conversaciones, pero si se va a hacer o no... ministra de Seguridad. Esa es una cartera muy importante. Pero ¿con quién más podría dialogar? ¿Guillermo Francos? ¿Los gobernadores? ¿Los diputados? ¿Con quién? Yo creo que todos se conocen. Digamos, yo cumplí 50 años y en una mesa chica éramos 8 y una era Patricia Burri, que es mi amiga. Digo, ajá, todos nos conocemos. El problema es la actitud. Silvina, el problema es la voluntad. Mientras creamos que el que roba es el otro, que uno es el bueno y otro es el malo, acá se pasan la pelota unos a otros. Y vos y yo sabemos que la corrupción es institucional y cambia con los gobiernos. No es que hay un solo personaje oscuro. Vos fíjate, lo ponen a Grindetti. Grindetti es un personaje que fue de candidato a la provincia y perdió a lo loco, y perdió hasta la intendencia que él había ganado. Lanús. Vos y yo nos tendríamos que preguntar, ¿es un premio al fracaso lo de Grindetti? Volviendo al tema de Milei. Vos hablás de acuerdos y de diálogos, pero para Milei los otros políticos son la casta. ¿Tendría que sentarse a hablar con la casta? ¿A acordar con la casta? Primero, él es hijo de la casta, porque es hijo del grupo Gnecchian, como Guillermo Franco. Yo digo, arriba, casta, más casta que Gnecchian, yo no conozco, te digo con toda franqueza. También está Mauricio Macri, también, digo, creo que lo que tiene que hacer es... política, y la política es diálogo, es coincidencia, es la Argentina necesita un proyecto de qué produce, cómo da trabajo y cómo genera divisas. Esas son las preguntas de la política y la tienen que responder los dos bandos, no uno solo. Claro, bueno, por eso, Julio, va a ser muy importante ver si finalmente hay diálogo, cómo se integran los gabinetes, qué va a pasar en el Congreso, en diputados y en senadores. Ahí hay cargos que todavía no se terminan de cubrir, ¿no? ¿Quiénes van a ser los presidentes en el Senado? Y yo insisto, tengo mucha preocupación por lo que pueda pasar en la calle luego del 10 de diciembre. ¿Lo volvemos a pensar juntos en la próxima? Lo pensamos juntos en la próxima y ha sido un gusto... poder charlar con vos, Silvina. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Buenas noches. Y ahora volvemos a Leandro porque, por supuesto, hay más temas que tienen que ver con la economía.
Sí, Milei prometió hacer un ajuste fiscal muy, muy fuerte de 15% del PBI, 10% con respecto a la deuda del Banco Central y 5% con respecto al presupuesto. En ese 5% entran la obra pública que el Estado Nacional ejecuta en distintos puntos del país. Y Milei ya dijo que no hay dinero para la obra pública. Ahí entraron en pie de guerra tanto los sindicatos como los empresarios de la construcción y las provincias. Vamos a escuchar lo que decía Milei con Fantino sobre la obra pública. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos, intendentes y tantos del interior. Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? Al principio no va a haber obra nosotros pública. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. Y no hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Esta declaración de Milei generó un cimbronazo en la Argentina. ¿Por qué? Porque los sindicatos enseguida salieron a responderle. De hecho, desde la UOCRA dijeron, están en riesgo 300.000 puestos de trabajo. La construcción es una de las actividades económicas más importantes de la Argentina. Hay, según el INDEC, 469.000 trabajadores de la construcción en la Argentina. Y la UOCRA dice que 300.000 de ellos estarían en riesgo, si se cumple el plan de Milei, de paralizar la obra pública. Otro de los afectados son los gobernadores. Gobernadores sobre los que Milei se va a tener que recostar para tener gobernabilidad en el Congreso, si quiere sacar sus leyes. Ellos también serían perjudicados por este proyecto. Y la tercera pata, que está muy preocupada, es la Cámara de la Construcción, los empresarios de la construcción, que ya dijeron que a partir de esta semana ya empezaron los despidos. Milei no asumió y, según los empresarios, ya hay despidos en el sector por estas declaraciones. Pero bueno, la obra pública no es lo único que mueve al sector inmobiliario, sino que también el propio sector inmobiliario se está empezando a reactivar en la Argentina y en octubre se concretaron más de 4.500 escrituras de compra y venta de inmuebles. Es el mejor octubre en los últimos 6 años. Es decir, el sector inmobiliario venía en caída durante los últimos 4 o 5 años, caían las operaciones, caía el precio del metro cuadrado de departamentos, de casas, y a partir de octubre, también en septiembre se había visto tímidamente, pero en octubre con más fuerza, repuntó la cantidad de operaciones y de escrituras que se están concretando. ¿Por qué? Porque, bueno, en el sector ya dan por entendido de que el precio del metro cuadrado está tan barato que ya es una oportunidad para aquellos que tienen algún capital hacerse de departamentos, de casas, de inmuebles, porque justamente el precio cayó mucho. El otro tema que está favoreciendo estas operaciones es el cambio de ciclo político. En el sector inmobiliario creen que a partir de los próximos años el precio de las propiedades va a aumentar si se concretan las reformas económicas que promete Milei. Entonces eso está impulsando las operaciones. Desde el sector dicen que en noviembre van a haber números muy buenos y que diciembre marcaría un pico con respecto a las escrituras, generando un impacto positivo en todo lo que es el circuito inmobiliario en la Argentina. Y este es un tema diferente. Vos viste que también se ha generado una polémica sobre cómo tiene que ser el bastón de mando del próximo presidente. Bueno, vamos a despejar esta incógnita, ¿sí? En uno de nuestros móviles, allí trabajando con el artesano Juan Carlos Pallarols, se termina de definir si con León sí, con León no. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se sabe esta noche? Cristian Doldán, ¿estás ahí? Así es, Silvina, faltan pocos días para la asunción de Javier Milei, todo se va preparando y lo que vemos es el bastón presidencial que va a tener Javier Milei, uno similar, ¿sí? Estamos en el taller de Juan Carlos Pallarols, el hombre, el creador de este bastón, creador de tantos bastones presidenciales, 40 años de experiencia. Gracias, Juan Carlos, por recibirnos, por abrirnos las puertas de tu taller. Lo primero que te quiero consultar es si tiene alguna diferencia este bastón con respecto a otros. No,
El bastón que va a recibir Javier Milei es este que está acá, la empuñadura y el regatón. Este que tenemos acá es el prototipo que yo hice en el año 1983, que fue aceptado por todos los críticos en su momento y que aceptó después el doctor Alfonsín. Este va a ser igualito a ese dentro de 4 o 5 días. ¿Cuánto se tarda en hacer el bastón? Bueno, este bastón lo empezamos el 13 de abril del 2022, hace 20 meses que recorrimos el país varias veces para hacer que casi 5 millones de personas hayan trabajado, hayan dejado, además de sus golpecitos acá, mensajes para el presidente. Bien. Estos son, viste, hay montones de libros de eso, hay varios. ¿Cómo surge esta idea de poder llevar el bastón, hacerlo democrático, que todos participen, llevándolo a diferentes partes del país, me decías? Yo soñaba con votar, yo soñaba con la democracia, yo tenía 40 años pasados y no había podido votar nunca. En el 82, cuando ya llama a elecciones y bueno, un nuevo periodo, era como una locura, se me estaba cumpliendo el sueño del pibe. Entonces metí pilas para todo y empezamos a hacer un primer diseño. Yo ya hacía bastones de mando, yo los hacía para una joyería y el primero de Perón, de 1973, yo se lo hice y yo se lo llevé a Gaspar Campos. Pero la gloria era para la joyería. Después del 83 ya empecé, diseñamos este bastón que concordaron conmigo más de 180 personas, entre los que estaba Borges, Sábato, grandes personajes de la historia y de la cultura argentina. Cuando nos pusimos de acuerdo, lo presentamos, me ayudó muchísimo gente como ustedes, de la radio, de la televisión de aquella época, y un día me llama Raúl Alfonsín, quiero su bastón. Y así se pasó mal la historia con el bastón. Y pasan los años y seguís contribuyendo, sí, a la historia, Juan Carlos. Te quiero consultar cómo llega la comunicación o el contacto con la gente de gobierno, ¿sí?, con el, bueno, presidente electo. Ellos ya saben que yo cada 4 años hago el bastón. De cualquier manera sigo siempre en contacto con la gente de ceremonial, con el fotógrafo de presidencia. Ustedes les voy a dar una promicia. Hace media hora me llamó Ana Carreras, que es la directora de ceremonial, para decir, bueno, ¿cuándo traes el bastón? Así preparamos la recepción. Perfecto, todo preparado. Entonces se está definiendo eso el momento de la entrega. Sí, está ya confirmado eso. De cualquier manera, ya me había llamado también de parte de Milei, la nueva canciller, para ver por qué medio, cómo hacíamos la entrega del bastón. Perfecto. Voy a cumplir un sueño, Juan Carlos, si me dejas. ¿Puedo contribuir yo también? Él también. A ver, voy a contribuir. Yo también, muchas personas pasaron, así que estamos bien con eso, ¿no? Ya ahí aportando. Qué fácil es pasar a la historia. Muchísimas gracias. Es imborrable. Gracias, Juan Carlos, por abrirnos la puerta de tu taller, por mostrarnos, y te felicito por seguir contribuyendo a la historia del país. Gracias y muchas gracias a la ciudad que me hace ser tan feliz acá en San Telmo. Perfecto, muy bien. Nos vamos con la imagen del bastón presidencial que el próximo 10 de diciembre Javier Milei va a estar levantando. Muy bien, y allí el sonido del momento en el cual, como pudo hacerlo Cristian, se puede templar el metal que va a acompañar nada más ni nada menos que el bastón presidencial. Es uno de los atributos de mando, es un símbolo de poder. Junto con la banda presidencial, el bastón, acompañan durante cada mandato a todos los presidentes electos. Bueno, tuvimos en algún momento, ustedes saben, seguramente lo recordarán, una tensión sobre cómo va a ser el traspaso de mando. En este caso la situación es diferente y la verdad que es muy lindo ver cuántas expectativas ponen algunas de las personas que van allí a bruñir el metal y a entregar ese bastón de mando. Cada cual tiene las suyas. Vamos a ver qué pasa con el ejercicio del poder con el próximo presidente. Nosotros en el hemisferio sur estamos con un pie en el verano, pero en el hemisferio norte se aproxima el invierno y ya las primeras nevadas, una irrupción de aire frío de origen polar está cubriendo la totalidad de Portugal y también de España y ya las nevadas están generando gran acumulación de nieve acumulada en el noreste de España. Esto es en Zaragoza. Varias rutas cortadas debido a un intenso temporal. La Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso de alerta que va desde el centro español, aproximadamente desde Madrid, pasando
por todo el centro y norte de ese territorio. Temperaturas máximas que van a estar máximas, en torno a 2 y 5 grados bajo cero. Realmente tiempo significativo, pero bueno, España es un país que se caracteriza por registrar fenómenos extremos debido a que es muy continental. Entonces los veranos se presentan muy calurosos y en los meses de invierno son de registrar fenómenos de nevadas importantes. Desde Europa venimos para Centroamérica y en Guatemala las fuertes lluvias estuvieron dejando aludes. Tiempo significativo. Ustedes saben que cuando se combinan las lluvias intensas, los temporales de lluvias fuertes con orografía, con zonas montañosas, muchas veces hay derrumbes y hay aludes y lamentablemente este alud que les estoy mostrando se registró en la provincia de Las Calaveras, en el centro-este de Guatemala, y ya se confirmaron 6 personas desaparecidas, más de 30 familias afectadas y más de 60 viviendas que fueron que registraron un severo daño. El servicio meteorológico de allí también está anticipando que las lluvias fuertes van a continuar. Y ahora vamos a ver un fenómeno mucho más agradable, que no tiene impacto, por lo menos nocivo. El mar nunca deja de sorprendernos. Un fenómeno que se dio en las costas de Málaga, en el sur de España también, y es el fenómeno de bioluminiscencia. Cuesta ver, porque es un fenómeno que se da esporádicamente, por supuesto que se puede ver en los periodos nocturnos, pero eso que vemos ahí es un fenómeno químico natural. Muchas veces algas, calamares y pequeños crustáceos generan este tipo de luz para confundir a sus depredadores, atraer presas o incluso en algunas especies atraer parejas. Y bueno, se pudo capturar durante la noche de ayer muy cerquita de la ciudad de Málaga. Esta última pausa aquí en Noticias a las 20:30 y a la vuelta, ¿qué va a pasar con el tiempo mañana, con el clima? Bueno, al fin llega el viernes. Como siempre aquí te lo contamos, Noticias a las 20:30. El Museo Fangio de Balcarce le rindió un homenaje muy importante y muy sentido a Carlos Alberto Reutemann. Bueno, hubo mucho material en exhibición allí y me imagino que debe ser fantástico poder disfrutar de esa experiencia. Juancho, contanos cómo fue, qué cosas se pudieron ver, qué pasó ahí. Realmente un museo que tiene el nombre de un campeón de Fórmula 1 y probablemente para muchos uno de los mejores pilotos de la historia, le rindió homenaje, como bien dijiste, a Lole Reutemann. Una gran figura también entre los argentinos que pasaron por la máxima categoría del automovilismo y se mostraron 2 autos primero, pero su hija Cora mostró el primer casco que usó y fue lo que entregó. Primero se descubrieron, bueno, los autos, ¿no? Ese es el Williams del año 81. Bueno, las imágenes, ¿no? Entre estos dos pilotos tan importantes. Fangio de un lado, obviamente ya retirado, longevo, y del otro lado estaba Lole Reutemann, muy joven, recién arribado a la Fórmula 1. Los autos, toda la exhibición, todo lo que estará en el museo, la presencia de mucha gente importante, no solo de la categoría, sino también del automovilismo nacional, teniendo en cuenta que Reutemann militó en varias de las categorías. Y mucha gente de su familia. Lo más importante de esto fue la entrega del casco, porque significó que el primer elemento que llevó puesto Lole Reutemann a la hora de subirse a un auto estará ahí, en el Museo Fangio, dentro del mencionado Espacio Reutemann, donde también, bueno, está, por ejemplo, su espacio para José Pepe Froilán González. Otro de los ganadores que tuvo la máxima categoría del automovilismo mundial. Bueno, Nacho, ya estamos terminando el día, se acerca el fin de semana, el viernes, al fin, contanos cómo viene el tiempo. Bueno, ahora tenemos una noche más que tranquila porque casi no hay viento, está soplando del sur a 6 kilómetros por hora, la humedad bajísima, 31%, el cielo se encuentra completamente despejado, sin nada de nubosidad y la temperatura 23 grados y medio, así que una noche excepcional. Pero van a llegar algunos cambios pequeños. A partir de la madrugada el viento va a rotar al sudeste, va a aumentar la intensidad. Eso va a traer algunas consecuencias. Va a bajar bastante la temperatura, van a subir los valores de humedad relativa. Vean la mínima de mañana,
15 grados, es bastante, ¿eh? Como 8 grados menos de los que tenemos ahora. El cielo parcialmente nublado y la humedad se va a empezar a elevar al 74%. Y en horas de la tarde esperamos mezcla de sol y de nubes, buenas condiciones meteorológicas, una temperatura máxima de 25 grados. Yo sé que te va a gustar la temperatura máxima porque muy sufriste bien los 30 de hoy. Sí. El viento del este a 22 kilómetros por hora y la humedad en promedio 56%. Y en la noche, fresco, 18 grados, mezcla de nubes en el cielo y el viento que va a aumentar la intensidad del sector este a 25 kilómetros por hora. Claro, el viento del este aporta mucha humedad en capas bajas de la atmósfera. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, ¿eh? Un gran pronóstico casi hecho a medida, entonces. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para que hagamos juntos estas noticias a las 20:30. Chao.